Hola familia de Tejiendo con Ángel, bienvenidos a su video blog. Hoy vamos a aprender a tejer esta padrísima puntilla jardín, en la cual estamos empleando un múltiplo de 6 y eh, una frecuencia de 1, 2, 3, 4 vueltas, ¿sale? Esa es eh, la frecuencia que vamos a utilizar y el múltiplo es porque eh, es el motivo que abarca. Eh, de acá hasta acá abarca un motivo, o sea, utilizamos Seis cadenitas para obtener una florecita, vale, o una macetita con su flor correspondiente. Así que yo te invito a que eh, te quedes, disfrutes el video tutorial y también me compartas si la, te gustaría tejer, te gusta tejer este tipo de puntadas que se pueden combinar con muchos pedacitos que a veces tenemos en casa, mucho sobrante, eh, a veces tenemos ya nada más así poquitos, y entonces con estos poquitos podemos trabajar muchas pero muchas ideas con colores y, y tonos base por ejemplo el verde y el café entonces eh compárteme tus ideas que tienes y sin antes invitarte a que te suscribas en todas mis redes sociales, suscríbete en mi canal de Facebook, eh, perdón, en mi canal de YouTube, en mi página de Facebook, en mi Instagram, dale seguir, en TikTok, eh, en Pinterest y en Twitter. Así que eh, a tejer se ha dicho, vamos a empezar a tejer este padrísimo punto jardín en el cual vas a aprender a utilizar esta, estos puntos que están padres y facilísimos. Así que iniciemos. Bien, pues para esta puntada vamos a utilizar, eh, bueno, para la muestra voy a utilizar sobrantes, ¿sale? Y entonces, pues esta esa puntada va a llevar básicamente siempre tres colores para que es eh, luzca, ¿sale? Entonces, mmm, para iniciar, pues tienen que saber que la puntada es múltiplo de 6. y en este caso voy a, eh, voy a hacer cinco, cinco motivos que es el, los el número de puntos o de cadenas que necesita el múltiplo, ¿sale? Es múltiplo de 6 y voy a hacer 5 motivos, voy a tejer un total de 30 cadenas, ¿sale? Y en el caso de la frecuencia de las vueltas que nosotros necesitamos para obtener el motivo, se necesitan 4 vueltas para obtener el motivo, ¿vale? Entonces, Vamos a trabajar en múltiplos de 6 y vamos a trabajar 5 motivos con una frecuencia de 4 vueltas, ¿vale? Entonces, pues vamos a iniciar, formamos cadena base. ¿Sale? Aquí está. Cadena base 1. Este verde es un verde oscurito, pero se va a notar bien. Entonces, tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

¿Sale? Aquí ya están las 30 cadenitas que yo voy a necesitar de base. Más un punto que voy a tejer de orilla. ¿sale? Aquí ya está el punto de orilla. Sería la, la cadena 31. Luego voy a, a utilizar 3 cadenas para subir. ¿Sale? Entonces vamos a utilizar una. Dos. Tres cadenas para subir. Y luego voy a tejer una cadena para avanzar. Entonces cargo. Y voy a dejar de base eh, la cadena que me sirve para avanzar, las tres de altura. Luego después de las tres de altura voy a dejar una que corresponde a, a lo que viene siendo el, 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 lo que viene siendo las cadenas de altura, una. Y luego la cadena que vamos a, de a que nos va a permitir avanzar serían dos. Y en la siguiente vamos a meter nuestro macizo. Entonces aquí tejemos nuestro macizo de 1, 2, 3 sacadas. ¿Cuántas cadenas dejamos en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. ¿Sale? 6 cadenas dejamos en total y avanzamos. Una cadena, cargo. Y ahora vamos a ir tejiendo de la siguiente manera y con la siguiente sintonía. Vamos a ir dejando una cadena y en el siguiente un macizo. Ah, tejemos macizo de 1, 2, 3 lazadas. Ahora tejemos una cadena. Una cadena. Y cargamos. Y ahora dejamos una acá abajo. Y en la siguiente metemos macizo. ¿Sale? Y otra vez. Una cadena. Cargo. Dejo uno. Y en el siguiente meto macizo. Una cadena. Cargo. Dejo uno. Y en el siguiente meto macizo. Una cadena. Cargo, dejo uno y en el siguiente meto macizo. Una cadena. Cargo, dejo uno y en el siguiente meto macizo. Una cadena. Cargo, dejo uno y en el siguiente meto macizo. ¿Sale? Y así nos vamos a ir hasta terminar la vuelta. Bien, ahora aquí ya terminé y como pueden darse cuenta, aquí me salieron una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 casitas. Ahora bien, se me pasó comentarles que si ustedes la tejen en circular, no deben de tejer lo que viene siendo el punto de orilla, solamente deben de tejer siempre en múltiplos de 6 y cerrar la, la, vuelta, la circunferencia con punto deslizado y posteriormente subir con 3 cadenas y una para avanzar, serían 4 cadenas para subir y ya de ahí vendría esta vuelta. De una cadena o un macizo, una cadena o un macizo. Ahora para la segunda vuelta, vamos a tejer una cadena, dos, tres cadenas para subir, una cadena para avanzar, volteo mi tejido, cargo y meto en este y coloco macizo de una, dos, tres sacadas, uno, avanzo, una cadena, cargo, en donde está el macizo, coloco macizo, ¿sale? Y otra vez, una cadena, cargo, vuelvo a colocar macizo donde está el macizo, una cadena, Cargo acá donde está el macizo, coloco macizo. Una cadena, cargo, coloco macizo. Una cadena, cargo, aquí coloco macizo. Y ahí va saliendo lo caladito. Cargo, cadena, coloco macizo. Queda entre abierto y cerradito. No queda ni tan calado ni tan cerrado. ¿Sale? Queda, queda como muy, muy fresco. Tanto como para... Ahorita conforme vayan viendo la puntada se van a dar cuenta que es una puntada ideal como para una colchita para esta temporada de verano que ven que luego nacen los bebés y eh, queremos algo que se abrigue pero que no dé tanto calor. Entonces esta va a ser ideal. Así que vamos a terminar la vuelta y ahorita les enseño el cambio de color. Bien, aquí ya estoy terminando la vuelta, entonces dejo la última cadena, cargo, acá abajo dejo una y en la siguiente meto y ya quedó el borde, ya vieron. Entonces, ahora sí, listo. Aquí rematamos una, dos y listo, cortamos y queda, ¿sale? Ya quedó acá. Ahora vamos a empezar. Con, yo en mi caso le voy a poner un tono café para asimilar que eso es como si fueran unas, eh, no sé, como si fuera la, la macetita, ¿sale? O como si fuera el botoncito de la florecita. Entonces, cadena base. Ustedes hagan sus mezclas de tonos, ¿vale? Y entonces empezamos en, en lo que viene siendo eh, esta esquinita. Sale aquí. Aquí donde empezamos a subir. Dejo una y en la siguiente, en esta cadenita, meto. ¿Sale? En esta, en la primera. Eh, ¿Vieron? Dejé una que corresponde al, al, a lo que nos permite avanzar. Meto y saco medio punto. Y subo con una, dos. Dos, tres cadenas Cargo y ahí mismo coloco un macizo Y tejo macizo De una, dos, tres sacadas Y listo, ya quedó ¿Sale? Ya quedó aquí mi primer Como abaniquito Que nos va a permitir avanzar ¿Sale? Ya de ahí vamos a tejer Una, dos cadenitas ¿Sale? Vamos a tejer una Dos cadenas Y dejamos Una cadenita que sería esta Dejamos un macizo y metemos acá donde está esta cadenita, abrazamos y formamos medio punto. ¿Ya vieron? Así. ¿Sí? Entonces aquí ya vieron, ya vieron cómo dejamos el macizo. O dejamos la cadena, el macizo y en la siguiente metemos a donde está esta. Bueno, pues ahora ahí vamos a subir con una, dos cadenas, cargo, dejo el macizo, la cadena. Yo le dejo el macizo, la cadena y acá donde está este macizo, meto macizo de una, dos, tres sacadas. Y ahora dejo una cadena, dos cadenas, cargo y coloco acá macizo de una, dos, tres lazadas. Una, dos cadenas, dejo la cadena, el macizo y acá donde está la cadena, lazo medio punto. Aquí se me abrió mi estambre. Vuelvo a recuperar una. <laughs> dejo una cadena, un macizo y acá donde está la cadena, medio punto. Una, dos cadenas, cargo, dejo un macizo, la cadena, y aquí donde está el macizo, coloco macizo de una, dos, tres sacadas. Una, dos cadenas, cargo, coloco macizo. Listo. Una, dos cadenas, dejo un macizo, una, un, una cadena, un macizo, acá donde está la cadena, medio punto. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo se va formando? Y se ve bien bonito. Una, dos cadenas, cargo, dejo el macizo, la cadena y aquí donde está el macizo, meto macizo. Ahora tejo una cadena, dos cadenas, cargo acá donde está este macizo, vuelvo a colocar macizo. Una, dos, tres acá. Otra vez, una, dos cadenitas, dejo la cadena, el macizo y aquí donde está esta cadenita, meto más medio punto, ¿sale? Una, dos cadenitas, cargo, dejo una, un macizo, la cadena, y aquí donde está el macizo, coloco macizo. ¿Ya vieron? Llevo, un, llevo la mitad, 1, dos tres Voy por el cuarto, cargo, dos cadenas, cargo, macizo. Cuarto motivo, ¿ya vieron? Una, dos cadenitas, dejo uno, una cadena, un macizo, y acá donde está la cadena, medio punto. Una, dos cadenas, y acá en esta, en el, dejo el macizo, la cadena, y en este macizo corresponde macizo de una, dos, tres lazadas. Una cadena, cargo, y aquí meto macizo. Sale de una, dos, tres lazadas. Ahora remato con una, dos y tres. ¿Sale? Corto. Listo, cortamos. ¿Ya vieron cómo quedó? La, la segunda etapa. Ahora vamos a tomar el tono rojo. En mi caso yo voy a tomar este tono, este tono para combinar. Y entonces iniciamos con lo que vienen siendo las florecitas. ¿Sale? Las florecitas van a ser de la siguiente manera. Cargamos, cadena base. Aquí la formamos. Y acá donde está esto, abrazamos. sale y jalo y medio punto sale ahí está y ahora subo con una dos tres cadenitas cargo meto acá saco uno cargo meto saco dos pero como ya tengo las cadenas de base pues ya más cargo saco ¿ya vieron aquí lazo ven que agarré con mis dedos lazo saco Cargo, saco. ¿Sí? Y ahora dejo una cadenita. Cargo y meto acá mismo. Saco. Una. Cargo. Meto acá mismo. Saco. Llevo dos. Cargo. Meto acá mismo. Saco dos. Cargo y listo. ¿Ya vieron cómo detuve con mis dedos? Bueno, pues acá. Lazo, meto, saco y jalo. Listo. ¿Ya ¿Vieron? Y ya quedó. Ahora cargo. Sin cadena, meto en el siguiente. Saco uno. Meto, cargo, saco dos, cargo, meto, saco tres, cargo, detengo aquí con mi dedo, saco, meto y detengo, jalo. Una cadena, cargo, meto acá mismo, saco uno, meto, saco dos, meto, saco tres, cargo, detengo con mis dedos, saco acá. Meto acá, saco y otra vez una cadena, cargo, meto, saco una, cargo, meto, saco dos, cargo, meto, saco tres, cargo, saco y vuelvo a sacar acá, punto, listo, cargo sin cadena, lanzo hasta, este, hasta esta palmita, vean, hasta esta, no tejo cadenas, vean, ya vieron, cargo, Meto hasta acá, saco una, cargo, meto, saco dos, cargo, meto, saco tres, cargo, detengo con mis dedos, saco, meto, saco y listo. ¿Ya vieron? Y entonces se van formando los, los botoncitos. Las florecitas estas gorditas se van formando y quedan bonitas. Una cadena, cargo, meto acá uno, cargo, meto, saco dos. Cargo, meto, saco 3. Cargo, saco 1. Meto acá donde detuve con mis dedos. Saco. Una cadena. Cargo, meto, saco 1. Cargo, meto, saco 2. Cargo, meto, saco 3. Cargo, detengo con mis dedos. Saco. Meto acá donde detuve con mis dedos. Saco. Cargo, saco. Y otra vez. No, sin cadenas. Cargo. Lanzo hasta acá, saco una, cargo, meto, saco dos, cargo, meto, saco tres, cargo, detengo con mi dedo, saco y listo. ¿Vieron? Y qué bonito se ve, se ve súper bonito porque las, las, las florecitas que parecen como sanditas, ¡ay! se ven hermosas porque vean. Como, como si fuera esto, como si fuera una ma el, el pastito y esto como si fueran las macetitas o algo así. Se ve muy bonito, se ve hermoso. A mí me encanta porque las puedes combinar y siempre llevas como esa sintonía, ¿no? De ir haciendo como, como jugando con el trabajo, de, de ir metiendo esa, esa, ese tipo de imaginación. En el cual la puntada pues te ayuda muchísimo porque... Eh, ayuda a que, a que vayas interactuando con los colores pero sobre todo te emociones en cada punto que vas tejiendo ¿por qué? porque vas formando una figurita y vas dando como ilusión a que eh, estás trabajando no sé por ejemplo te digo yo esto lo veo como si fuera el pastito como si fuera parte de, de una rejita y acá, eh, pues acá está la macetita Y aquí ya están las florecitas O sea, me encanta, me encantó Y entonces dije, ¿por qué no mostrarles las eh, La puntada de las cobijitas de verano? Y está muy padre Yo esta la utilizo mucho para hacer cobijitas de verano No le pongo orilla Simplemente le hago, uh, así la dejo O sea, al final solamente la remato bien Todo esto lo escondo Y listo, no le hago nada, nada, nada más Hago un metro ochenta de, 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 de puntada y con eso queda padrísima. Porque si le pones puntada o un contorno alrededor, le robas el, la imagen a las florecitas. Todo esto que estamos tejiendo. Entonces, por eso me gusta. Porque ya no, ya no trabajas al final. Solo trabajas el 180 y puf, ya está. Listo. Entonces, como ves, está padrísima. Padrísima, padrísima. Así que yo te invito a que la estés tejiendo, pero sobre todo a que la compartas con tus amigas, con tus amigos amantes del crochet, para que la estén tejiendo. Y pues nos, nos estemos compartiendo este hermoso tipo de tejido. ¿Sale? Este hermoso tipo de tejido que está padrísimo. Y ve, mira, está... Padrísimo. Velo. Cargo, saco, cargo, saco. Y ya estoy terminando. ¿Ya viste? Ya terminé esta vuelta de florecitas del jardín contigo. Y quedó hermoso este motivo. Este primer motivo. Si te dices cuánto tejimos. Una, dos, tres, cuatro vueltas. Acá rematamos. Y ahora vamos a empezar el, el segundo motivo que viene siendo lo mismo. Solamente más barato. Ah, no es cierto. Eso solamente que eh, pues ya es más fácil porque ya tenemos la base. ¿Sale? El siguiente motivo va a estar va a estar trabajado de la siguiente manera. Así que por favor, vamos a poner mucha atención. ¿Sale? Vamos a trabajarla súper tranquilos. A ver, vamos a sacar nuestros hilitos. Vamos a mudar estos. Y vamos a trabajar cadena base. Sale. Vamos a trabajar cadenita base. Bueno. Bien, ahora para el segundo motivo, pues lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Ay, el café se me... El, el tono café. <laughs> el café. Pensé en comida, <laughs> perdón. Bueno, el, aquí el, 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 para el siguiente motivo vamos a tomar cadena base. Jalo. Y ahora acá en este, donde está el punto, vean, aquí ya vieron. Acá donde está el punto, montamos y trabajamos un, un medio punto. Listo, y ahora subimos con una, dos, tres cadenitas para subir. Una para avanzar, tenemos cuatro. Y entonces volvemos a meter acá donde cerramos el punto. Metemos y sacamos un macizo de una, dos, tres lazadas. Una cadena, cargo, meto acá donde cerro el punto. Coloco macizo de una, dos, tres lazadas. Una, dos cadenitas, cargo, vuelvo a colocar acá donde cerré el punto. Macizo de una, dos, tres lazadas. Una cadenita cargo, coloco acá donde cerrar el punto y listo. Una cadenita cargo, coloco macizo donde está donde cierra el punto, una cadena, cargo macizo donde se cierra el punto. Ya vieron, una cadena, cargo acá donde cierro el punto, meto, perforo, saco y listo. Una cadena, cargo, meto acá donde cierro el punto. ¿Ya vieron? Una cadena, cargo, coloco donde cierro el punto. Cadena, cargo, macizo donde se cierra el punto. Una cadena, cargo, coloco donde se cierra el punto. Una cadena, cargo, donde se cierra el punto. Una cadena, cargo, se cierra, meto donde se cierra el punto, listo. ¿Vieron? Una cadena, cargo, coloco y cierro donde coloco el punto y listo. Una cadena, cargo. Meto acá donde se cierra el punto y listo, ya tengo, ahora sí, vean, tenemos una, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 14, y 15 casitas, que son las 15 de acá abajo. Vea, si ustedes cuentan, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Y entonces ya tenemos las 15. Ahora para la segunda vuelta, otra vez, una, dos, tres cadenitas, cuatro, porque una es para avanzar, tres para subir y una para avanzar. Volteamos, coloco macizo y hoy de nuevo, un macizo de una, dos, tres sacadas. Y ahora vamos a seguir avanzando en la vuelta número 2. ¿Sale? Una cadena, cargo y así hasta terminar la vuelta número 2. ¿Sale? Ahorita les vuelvo a enseñar cómo volver a hacer la vuelta número 3 eh, y posteriormente vamos a tejer la vuelta número 4 para que ya tengamos terminada nuestra muestra, ¿vale? Entonces vamos a tejer esta vuelta hasta terminar. Bien, entonces aquí ya terminé esta, en la segunda vuelta. Pues ahora vamos por la siguiente, ¿sale? Que sería la color café, ¿vale? Entonces... Eh, vamos por la del tono café Y a ver, espérame tantito Es que ya le perdí el derecho Y creo que es este O este No es el otro Es este, perdón Bueno, ahora iniciamos con la vuelta a café Tomamos de vuelta cadena base Y tomamos acá donde está este, este ¿Sale? Vamos a hacer lo mismo que acá Montamos acá, dejamos una cadena Y en la siguiente metemos Y acá tejemos medio punto Y subimos con Una, dos, tres cadenitas Cargo y ahí mismo coloco macizo sale, Y tejo macizo de una, dos, tres sacadas Listo Y ahora tejo una, dos cadenas Dos Y ahora dejo Una cadena, un macizo Una cadena, un macizo, medio punto una, dos cadenas, cargo, dejo el macizo, la cadena y en el macizo meto macizo de una, dos, tres sacadas. Una cadena, ¿sale? Una cadena, dos cadenas, cargo, coloco macizo y otra vez. Aquí ya está la palmita. Una, dos cadenas, dejo una cadena, el macizo y acá en la cadena meto medio punto y así me voy hasta terminar la vuelta. Ya saben, repetimos esta, ¿vale? A tejer. Bien, ahora aquí ya terminada esta, esta parte de la vuelta a café, que será la vuelta número 3. Lo que vamos a hacer es que yo en mi caso cambie a un tono rosa para que ustedes vean que cuando hacen las florecitas las pueden ir cambiando. No precisamente pueden ser del mismo tono. Por ejemplo, aquí tomé estas rojas, bueno, pues ahora voy a cambiar a unas color tono rosa, ¿vale? Y entonces aquí lo que hago es que hago cadena base. Tomo de acá de lo que viene siendo esta parte, meto, lazo, saco medio punto y subo con una, dos, tres, acá, tres cadenitas, cargo, meto en este, saco una, cargo, meto, saco dos, cargo, meto, no, solo eso, dos, porque ya la cadenita me cuenta como base. Agarro, detengo este, saco hasta acá, detengo acá, meto acá, saco acá, listo. Una cadena cargo meto saco uno meto saco dos meto saco tres ahora sí cargo detengo con mis dedos saco meto saco listo y ahora tejo sin cadena cargo y me lanzo hasta este hasta este piquito y saco una cargo saco dos cargo saco tres cargo detengo con mis dedos meto cargo saco y listo una Cadenita, cargo, saco uno, cargo, meto, saco dos, cargo, meto, saco tres, cargo, detengo con mis dedos y meto, cargo, saco y listo. Una cadena, cargo, saco uno, cargo, meto, saco dos, cargo, meto, saco tres, cargo, detengo, saco, meto, saco, cargo, meto hasta acá, saco una, cargo, meto, saco dos, cargo, meto, saco tres, cargo, detengo con mis dedos y otra vez. Tengo un petalito, ¿sale? Y aquí ya tengo una fl media flor, una flor, y ahorita ya estoy empezando otra. Entonces, así vamos a devolver a tejer. El pelo del Mauro, no, el pelo de Mauro no, ¿vale? Entonces, así vamos a volver a tejer las florecitas. Y así las vamos a ir intercalando. Pueden ir colocando de los diferentes colores que ustedes quieran. Yo, por eso, a esta puntada le llamo jardín, ¿sale? porque estas son las florecitas que yo voy formando en cada, yo estas las digo macetitas y yo hago de cuenta que estas son las macetitas que tengo en cada, en cada hilerita y pues ya voy formando mi, mis colores, aquí meto de una, meto de otra y así y se ve muy bonita, un día la voy a hacer y la voy a subir como tal, a como colcha y van a ver que se ve padrísima, así que, Tomen la idea, es una colcha padrísima, es una idea muy bonita también, por ejemplo, para un abrigo de niña, eh, también pueden tejer una, una manta, les digo, muy bonita, pueden tejer, eh, ¿qué otra cosa? Mm. Podrían tejer un mantelito o, o como orilla de, de servilleta también funcionaría bastante. Yo la voy a aplicar también un día de estos como orilla de servilleta y van a ver que se va a ver muy bonita. Así que a tejer se ha dicho y a terminar el segundo motivo y yo con ese motivo me quedo para enseñarles cómo queda, ¿vale? Así que a tejer se ha dicho. Bien, pues bien, ¿cómo quedó mi padrísima puntada Harkin? Está hermosa, así que yo las invito a que la apliquen en cualquier idea que ustedes tengan. Yo ya les compartí las ideas en las que yo la... Yo la aplico en sabanita Y la quiero aplicar en un chalequito de, de, de niña, la quiero aplicar En una puntilla, si la aplican En una puntilla solamente tengan presente Que van a aplicar una, dos, tres, cuatro Vueltas y listo, va a quedar padrísima ¿eh? Y sería una, una Una puntilla hermosa ¿Vale? Así que eh, vamos a echarle Ganas para que muy pronto les esté yo enseñando La puntilla, van a ver, les va, les va a Encantar, ¿vale? Así que eh, compártame qué más ideas Tendrían para la puntada jardín, a mí me encanta, me fascina, pero sobre todo me encanta porque avanzo, eso es lo que más me gusta y queda muy muy bonita y se ve padrísima. Véanla, queda hermosa y pachoncita sobre todo para la temporada de calor está preciosa. ¿Por qué? Porque no queda ni tan rellena, pero tampoco tan calada. Entonces, yo te invito a que la tejas, la emplees y me, me compartas para qué la estás utilizando, ¿sale? Así que eh, espero que te haya gustado. Puedes seguirme en todas mis redes sociales como aparezco como tejiendo con. Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok y Pinterest. Así que a tejer se ha dicho, teje lo mejor de ti, te dice tu amigo Ángel Hoyos, sin antes invitarte a compartir este video tutorial en todas tus redes sociales y en todos tus grupos de Facebook, de WhatsApp, de Telegram. Y ahora sí, a compartir y a tejer. Mándame tu foto de tu muestra en mi grupo de, de Facebook, Tejiendo con Ángel.